Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saludamos con especial agradecimiento y, por supuesto, también agradeciendo al maestro Alejandro Ruiz Robles, titular de este programa En Tus Propias Palabras, que nos permite tener hoy al periodista José Sobrevilla, que ustedes conocen perfectamente, de larga trayectoria periodística en la co-conducción de este programa. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Raúl. Un saludo al auditorio. Y el día de hoy tenemos como invitado especial al maestro Rodolfo Sánchez Mena, presidente de la Academia de Geopolítica de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a quien de verdad aprenderemos, de quien aprenderemos mucho en la interpretación de lo que está sucediendo en el contexto geopolítico de la sucesión presidencial en los Estados Unidos, y que nos permitirá también conocer qué impactos tiene y qué lecturas político-geoestratégicas deben dársele al atentado del fin de semana contra Donald Trump. Bienvenido, maestro Sánchez Mena. Muy buenas tardes, muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Raúl, por tu amistad e invitación y poderme comunicar de un tema que es muy importante para nuestro país, porque somos ni más ni menos vecinos geopolíticos de la potencia que va a determinar el rumbo del cambio geopolítico en el mundo, una vez que conozcamos ya quién es el presidente de los Estados Unidos. Ya casi lo conocemos, pero en noviembre tendremos resultados de las elecciones. Sí, tienes toda la razón. Tú referiste algo con una frase crucial, de que el atentado contra Donald Trump dejó a los Estados Unidos a un milímetro de haber caído en un espacio de alteración general, de desestabilización geopolítica. ¿Cómo podemos y debemos entender esto, maestro Sánchez Mena? Bueno, lo que pasa es que habría dos teorías, dos hipótesis al respecto. La que siempre presentan los sistemas, sí, que es un tirador solitario que actuó por cuenta propia, o quienes desde el punto de vista ya geopolítico y conociendo la situación de los Estados Unidos, podemos advertir que se trata de toda una estrategia, de un plan del Estado Profundo. ¿De qué estamos hablando? De que el Estado Profundo evitó que Donald Trump en las pasadas elecciones ganara las elecciones, que llegara, permaneciera en la Casa Blanca. ¿Y por qué? Por la razón muy sencilla de todo lo que estamos viviendo. Todo un proceso de guerra energética con la propuesta del Partido Demócrata, ya de tiempo atrás, de toda una estrategia verde para hacer a un lado el uso de los petrolíferos. Y bueno, pues eso da lugar a una guerra en Ucrania y otra guerra en Gaza, con toda la alineación de los gobiernos europeos dentro de la OTAN y bajo el control, bajo el dominio de los Estados Unidos. Ese fue el propósito real de que el poder se trasladara de Trump a los demócratas. Rodolfo, el hecho de que haya sufrido un atentado Donald Trump y que existe la teoría de que ya nadie lo va a bajar del triunfo, y el hecho de que el presidente Biden tenga en ese momento, le hayan diagnosticado COVID, ¿qué implicaciones podría tener para México? Bueno, las implicaciones son muy importantes. Es que hay que entender que las elecciones de México y las de Estados Unidos
para los dos países son de alta seguridad. Y entonces quienes resultan electos, normalmente o hay todo un mecanismo para quien va a ser presidente de México pase por un consenso de los Estados Unidos. No cualquiera llega a la presidencia de México y tenemos muchos casos de alternancia o de continuidad en las elecciones de Estados Unidos y México. Por ejemplo, caso más cercano que podemos tener y documentado es cómo en México creían que iba a triunfar el general Henríquez compitiendo contra Adolfo Ruiz Cortines. ¿Y por qué lo pensaban? Porque en México pues ya se habían acostumbrado a que en Estados Unidos gobernaban los demócratas. Bien, un cambio, triunfa Eisenhower y con él van de la mano dos gobiernos, el de López Mateos después y el de Ruiz Cortines. ¿Qué tenemos ahí en estos dos periodos? Pues nada más ni nada menos el milagro mexicano. Permitió la continuidad de toda una estrategia de gobierno y de resultados institucionales y de producción que prevalecen hasta nuestro momento. Hemos vivido del trabajo que realizaron estos dos grandes estadistas gracias a entender y tener una excelente relación y un acuerdo geoestratégico con los Estados Unidos durante la Guerra de Corea, ¿sí? Así, de esa manera, saltamos, ¿sí? Pasamos por un periodo de estabilidad a un siguiente gobierno demócrata, ¿sí? Pero en este momento, por las circunstancias que estamos viviendo, entendemos, ¿sí? Que después del golpe electoral que le dieron a Biden a Trump, se preparó completamente para llegar a nuevamente para triunfar en las urnas. Y en este momento es cuando se decide, un día antes, dos días antes, ¿sí? Bajarlo, como comentabas, ¿sí? Pero esto tiene un impacto, desde luego. Si vemos al Trump de hoy, que estaba en la convención, ya no es el Trump que estaba atrás. Cierto. ¿Por qué? Porque él ya entendió que tiene una segunda oportunidad de vida. Y cuando entra uno en ese momento, bueno, la perspectiva desde el punto de vista existencial nos modifica. Ya lo vemos ahí tranquilo, ya no es el Trump que conocemos, ¿sí? Que llega manoteando, que llega imponiéndose, está sosegado, y esto va a modificar buena parte el proyecto de gobierno que tiene y que va definitivamente a cambiar el mundo. Porque no solo se trata de Estados Unidos, se trata del mundo y el proceso que está viviendo. Todos estamos atentos a qué va a suceder en los Estados Unidos. En barrios, el más pequeño rincón del mundo, están pendientes. Y todos se enteraron del atentado. Y un atentado, como bien dices, amigo Raúl, que podía, si se hubiera ejecutado, hubiera podido llevar, ¿sí?, a un conflicto de guerra interna. Cierto. De guerra civil, ¿sí?, que era justamente, como lo vamos a ver, lo que se trata de evitar con el atentado. Es decir, el atentado era para bajarlo, ¿sí?, que no llegara a la convención republicana, que no lo nominaran y que tampoco él nominara al vicepresidente. Iban a tener los demócratas un candidato a modo y un vicepresidente a modo, pero las cosas, el escenario dio un vuelco porque el balazo se siguió de frente y le está pegando al señor Biden. Y ese balazo impacta de manera impensable. ¿Cómo será el proceso oficial ya de campañas presidenciales en los Estados Unidos? De entrada, viene a representar un enorme desafío para la definición del Partido Demócrata sobre quién será su candidato, si será nuevamente Joe Biden
o si abrirán la carta en búsqueda de otra opción, maestro. Lo que pasa es que los demócratas están viviendo una semana crítica. Sí. ¿Sí? Si no deciden en este momento, en esta semana, reemplazar a Biden por un candidato y también a la señora Kamala, porque la señora Kamala, por más que nos las quieran presentar con altos niveles de aceptación, según las encuestas, ¿sí?, ella no tiene posibilidades por sí misma de ganar. Atrás hay que recordar que sí tiene el poderoso apoyo del lobby judío. El marido es un agente destacado en el lobby judío y desde luego les encantaría que una gente cercana del lobby judío, del AIPAC, estuviera al frente de la presidencia de los Estados Unidos, porque ello complementaría lo que se está dando en Gaza y alentaría seguramente el ataque ya no solo a Gaza, ya se apropiaron de Cisjordania, pero ahora dirían sobre Líbano. El ataque siguiente sería sobre Líbano. Qué interesante. En este contexto se manejan varias teorías, en el sentido de que fue un autoatentado, en el sentido de que el objetivo no era eliminarlo, sino encumbrarlo. ¿Qué lectura tienes al respecto, Rodolfo? Pues yo no me la jugaría en un atentado así, definitivamente, ¿no? Ajá. Cuando por milímetro no perdió la vida, y hay que tomar en cuenta a los que estaban abajo, quién les disparó, porque esto no se improvisa, esto se planea y se decide, como lo estoy comentando, en una coyuntura crítica. ¿Cuál fue el disparador? ¿Cuál fue el dedo en el gatillo? La reunión de Trump con Víctor Orbán. ¿Sí? ¿Por qué Víctor Orbán jaló el gatillo del atentado contra Trump? Sencillamente porque él representa en Europa el cambio y el fin de la guerra en Ucrania. Antes de llegar a los 75 años que se estaban celebrando de la OTAN en los Estados Unidos, él se había entrevistado con Zelensky, el presidente de Ucrania, con el dirigente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping. ¿Por qué se entrevistó con ellos? Bueno, porque hay un acuerdo, hay un plan estratégico de paz para Europa. ¿Sí? Y él, como presidente pro tempore de la Unión Europea, se está moviendo en esos espacios que también, cuestionado por todos los dirigentes que están aliados con Biden y que están a favor de continuar la guerra de Ucrania, ¿sí?, después de la reunión que tuvieron de la OTAN. Ellos están decididos a continuar la guerra, pero estoy convencido de que va a haber cambio en la dirigencia total, ¿sí?, en la estructura de gobierno de la Unión Europea. La señora Ursula von der Leyen va a dejar, le van a dar, posiblemente la prueben por otros 5 años más, pero ¿los va a durar? No lo creo. Después de que el Congreso de la Unión Europea ganó buena parte de lo que hoy llaman derecha, pero que anteriormente lo veríamos como un Congreso a favor de la paz y no de la guerra. A 4 días de que se perpetró ese atentado contra Donald Trump, ¿podría hablarse de que Joe Biden se encuentra hoy políticamente liquidado en su búsqueda de la reelección? Yo he escuchado a los que son prodemócratas y a los que son prorepublicanos. Y lo que me dice mi análisis, la lectura de
todo lo que he estado recorriendo de documentos, desde los que son muy manipulados por el Estado profundo, como son el New York Times, los grandes medios que están en este momento del lado, obviamente, de los demócratas. Pero ¿qué es lo que vemos con el señor Biden? ¿Quién lo puede reemplazar? Hay candidatos, están varios gobernadores, varios senadores, pero a estas alturas ellos ya tienen perdidas las elecciones. Me explico. Sí. Me explico. Para ganar en Estados Unidos hay que trabajar como lo ha venido haciendo Trump para crear toda una coalición que lo lleve al triunfo. ¿Y qué coalición hay en este momento? Hay una coalición étnica religiosa que le da el triunfo a Trump. ¿A quiénes forman parte de esta coalición étnica religiosa? En primer lugar, los mexicanos, México-norteamericanos, los migrantes que también tienen derecho a votar en los Estados Unidos y que forman un grupo que decide las elecciones principalmente en los estados claves que son base para ganar el colegio electoral. A ellos hay que sumar a la población negra y a una que es estratégica también, que es la población árabe en Estados Unidos, árabe norteamericana, que están en contra del genocidio que se está practicando en Palestina, contra los palestinos, y que llevan ya miles de muertos, entre ellos niños y adultos, y todavía tienen la desfachatez de acusar a Trump de criminal, cuando los genocidas son los que están enviando bombas de 200 libras y de 500 libras que son capaces de destruir un edificio completo, y cómo se ha hecho ya estudios sobre la naturaleza de las bombas que han impactado en hospitales y escuelas, son bombas que envía el señor Biden. ¿Qué? Vaya, qué interesante. En la hipotética situación de que ya nadie baje a Trump de la candidatura y del triunfo, ¿qué significaría para la población migrante? Bueno, sí, recordemos que una cosa que es bien importante, sí, que la población México-norteamericana no es una población migrante. ¿Son nacidos allá? Son nacidos en los Estados Unidos, ¿sí? Y entonces, pues tenemos alrededor de 40 millones de mexicanos, que no es poca cosa, en los Estados Unidos, que sumados a los migrantes, ¿sí? De las últimas fases, Raúl, estamos hablando de 12, 15 años para acá, ¿sí? que ya tienen, es decir, que no son indocumentados, y además, es decir, es cierto, en el periodo de Biden, si no supieron manejar la frontera, se plantearon de manera muy ilusoria que podrían dominarla, pero de Biden a este momento tenemos oficialmente registrados en los Estados Unidos que llegaron 10 millones, pero la retórica republicana hasta este momento es que son mexicanos, cuando lo que tenemos allá son buena parte de migrantes haitianos, venezolanos, de toda la región, de Centroamérica, pero también de África. No sé si ustedes recuerdan cuando todos los haitianos se metieron por el río y los persiguieron con caballos porque rompieron la frontera de seguridad y la estrategia de Biden para contenerlos. Sí, pero ahí hay una retórica. Lo que hay que plantear desde México es el papel que juegan los mexicanos y que son la reserva.
más importante que tienen los Estados Unidos para resolver sus problemas. ¿Y a qué me refiero con resolver sus problemas? Es una, los mexicanos que están allá, buena parte de ellos, sobre todo las mujeres, han ido a las universidades. Y Estados Unidos requiere de talento, requiere de cuadros formados y que en un poco tiempo con la población, porque hay un cambio demográfico en los Estados Unidos, la población blanca, la población sajona de los Estados Unidos, protestante, ya prácticamente desapareció. Hoy, la mayoría, esa primera minoría la constituyen uh-huh. los mexicanos. ¿Por qué? Porque entre todos los latinos, los mexicanos somos el 63% de población de esa minoría. ¿Y en dónde vivimos? En los Estados Unidos, en dos estados que son estratégicos, que es California, Texas, y más adentro, tenemos población en Wisconsin, tenemos en Nueva York, ¿sí? Hay que ver el mapa dónde están los mexicanos y el papel que juegan y que van a jugar y que van a ser el factor decisivo y estratégico para ganar estas elecciones. Los demócratas perdieron hace tiempo el voto de los mexicanos. Pero hace tiempo, perdón Raúl, pero hace tiempo que los mexicanos han estado divididos en ese sentido, porque hay un sector que sí apoya a Trump, ¿cierto? Definitivamente. Hay que conocer un poco cómo los mexicanos, que eran invisibles, empezaron a ser visibles después de la Segunda Guerra Mundial y votaron por Eisenhower, cierto, para que llegara a la presidencia. Okay. ¿Sí? Sí. Ha habido un intercambio. Algunas temporadas se van con los demócratas y otras con los republicanos. Ya tiene buen tiempo, ¿sí? Que están votando a favor de los republicanos. El triunfo que tuvo Donald Trump y que ganó en las elecciones intermedias la Cámara de Representantes, que es definitiva para establecer, para elaborar el presupuesto, la obtuvo con el voto de los mexicanos. ¿Y qué pudo hacer con esa Cámara de Representantes el señor Trump? Retrasar los presupuestos destinados a Ucrania. Y retrasando el presupuesto destinado a Ucrania, los Zelensky lo único que ha hecho es irse replegando y está esperando para el año que entra que le envíen 40 mil millones de dólares, que le lleguen unos aviones, pero esas son promesas de campaña, ¿sí? No son, a ver, te lo entrego físicamente, súbete a tu avión y ahora vas a ir a combatir a los rusos en su territorio, pero eso no va a pasar. De acuerdo a los estudiosos, como lo fue el doctor Jorge Agustín Bustamante Fernández, fundador del Centro de Estudios de la Frontera Norte, y también investigador del Colegio de México, el papel que los mexicanos como migrantes han tenido en los Estados Unidos ha sido altamente estratégico cuando el informe de la Comisión Dillingham de 1912 decide, después de estudios de 2 años, conformado por un equipo interdisciplinario, que el perfil más adecuado para los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos era el mexicano. En aquel año, 1912, las características del mexicano que eran resaltadas tenían que ver, uno, con el haber nacido a 1 centímetro al sur de la frontera con México y por lo tanto estar atado a sus costumbres, a sus visiones, a sus familias y tradiciones, y no buscar, como lo hacían migrantes de otros muchos países, arraigarse en el territorio estadounidense y buscar siempre, en el caso de los mexicanos, retornar a su terruño. Otro punto importante que los describía como los más idóneos para impulsarlos en la migración autorizada era de que carecen de visión
para organizarse en defensa de sus propios intereses y, por lo tanto, no representan ningún tipo de problema o conflictos judiciales al reivindicar o pretender reivindicar sus intereses laborales. También se decía que los mexicanos estaban más dedicados a la búsqueda de un símbolo de éxito material que en el impulso o influencia en el plano político, electoral y mediático. Y a la par también se aseguraba un asunto fundamental: por su estatura, tradicionalmente mucho más de baja estatura que respecto a emigrantes de países europeos, tenía una mayor capacidad de productividad agrícola, ya que esta requiere trabajo directo, estar agachados con la tierra, y por lo tanto los dividendos eran mayores. Y por último se decía, el mexicano siempre va a estar feliz de poder hacerse de una camisa, una indumentaria, tal como lo usan los estadounidenses, pero regresar a su terruño, a su pueblo, a su ciudad, para vanagloriarse y decir, miren, yo sí he triunfado. Desde entonces, 1912, y hoy sigue vigente, aunque no suele hablarse al respecto, el mexicano sigue siendo el perfil de migrante de atención estratégica para los intereses de los Estados Unidos. Después de la pausa continuaremos con esta muy importante aportación que nos da el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Sigan con nosotros. Porque el mundo y la televisión evoluciona. Recuerda que AzTL.tv ahora es WowMX.tv. Es una plática de amigos. Tome todo aquello que le va a dejar, porque a veces nos quebramos tanto la cabeza cuando estamos para organizar una cena. Y esto que dijo Oscar ahorita es vital. Organizamos la cena, pero la organizamos para nosotros, sin pensar en quién viene. Yo tengo un vecino, que ese vecino no lo puedo sorprender porque siempre me sale con quiero mi merlot, ¿no? Ah, puta, pues ahí está tu merlot, ¿no? Y a lo mejor hacemos mariscos que van con vino blanco, pero bueno. Decía Oscar, a ver, la armonización no es pensando en ti, es pensando en quién se lo vas a dar. Esa capacidad que tienes de crear esta fraternidad y toda esta hermandad de empresarios y emprendedores en México a través de la intuición. Sabemos que la parte del autoconocimiento es la capacidad de conectarnos y tener esa intuición para poder decidir con quién sí, con quién no. ¿Cómo le haces? Yo soy perfilador. Obviamente también en todo este tipo de actividades que realizo, tengo que saber con quién, cuándo sí, cuándo no. Por eso inclusive esa perfilación se me ha dado a través de los siglos, a través de los años. Y América está 99% calificado a la final. Es más, el América podría no presentarse mañana y ganaría, porque perdería por default 3-0. O sea, el Monterrey está plagado de muchos jugadores de nombre, más no de hombre. Entonces creo que el Monterrey pues merecidamente quedó eliminado.
regresando a tu pregunta, ¿así? Sergio, okay. O sea, los jugadores están muy concentrados, ¿eh? Y están comprometidos a ir paso a paso, pero que no les suceda goles, lo de la vez pasada. O sea, para Tigres o amuleto es Pumas, porque siempre que echa a Pumas, Tigres. Entonces tienes miedo, porque entonces, la última vez que te enfrentaste a Tigres, recuérdame cómo quedaron. Porque los dos habían generado ocasiones de gol. Sí. Las más claras, quizá para mí, habían sido del América. Porque las de Tigres habían llegado con disparos de larga distancia. A nivel de Irving, me parece que son los dos mejores futbolistas que tiene México, Irving Lozano y Julián Quiñones. ¡Wow! Somos WowMX.tv. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos platicando con el maestro Rodolfo Sánchez Mena aquí en su programa En Tus Propias Palabras, que conduce nuestro amigo, el querido Alejandro Ruiz Robles, que le mandamos un abrazo donde quiera que esté. Rodolfo, ¿qué otros factores entrarían en el equipo de Donald Trump, como su vicepresidente, por ejemplo? ¿Cómo lo has analizado tú? Bueno, les quiero comentar que todo lo que estamos comentando es parte de un trabajo de equipo, de la Academia de Geopolítica. Y que tenemos, bueno, pues el apoyo en ello del presidente de la sociedad, maestro Hugo Castro Aranda, que es un agente pues de altos vuelos académicos, y que tiene como antecedente nada más ni nada menos que su padre fue un gran estratega de la revolución. Cierto. ¿Sí? Es decir, siempre veíamos a Carranza acompañado del padre de Hugo Castro, general Cesáreo Castro. Cuando llega Carranza a la Ciudad de México, viene, va cabalgando y lleva a su derecha el general Cesáreo Castro, que muy poca gente sabe, es el estratega que permite frenar a la División del Norte, acompaña a Obregón, pero como jefe, como estratega para esa batalla. Y él la diseña, no es un diseño de Obregón. Siempre los jefes, bueno, pues se llevan la gloria, pero abajo hay quien hace el trabajo pesado, trabajo creativo. Y bueno, esta es la sociedad, una sociedad que tiene 192 años de ser la primera sociedad científica creada precisamente para consolidar la independencia nacional, y en eso seguimos. Entonces, a través de lo que estudiamos y preparamos un nuevo libro sobre las elecciones norteamericanas, podemos hablar de esto, porque sí, nos dedicamos claro a ello. ¿Quién es este personaje? Este personaje pertenece a lo que se conoce en los Estados Unidos, hay dos grandes regiones, la región del óxido, ¿sí?, y la región del sol, ¿sí?, el Sunbelt, que es y la región del óxido. Él pertenece, él nació en Ohio, ¿sí? Es de la región donde Trump basó su primera estrategia para ganarle la presidencia a la señora Hillary Clinton. Y logró crear efectivamente una mayoría con toda la población que no es tomada en cuenta para las elecciones. La región de donde pertenece este personaje, de 39 años, estamos viendo un quiebre, ¿sí?, en la tradición del mundo, que está gobernado por gente de mi edad, ¿sí? Sí. Y entonces este millennial que acaba de entrar, James Devil Baines. Señor Baines, el señor Baines, es además de él una cualidad que tiene gran valor en los Estados Unidos. Combatió en el ejército. Mm-hmm. Tiene ese mérito de haber ido a combatir, ponerse el uniforme norteamericano, ir a combatir a Irak. Y a su regreso se contacta
con la gente más importante del Valle del Silicio. Y es gerente de una empresa, que después ahora tiene el apoyo para haber creado con capital una empresa de tecnología, una empresa digital de inversión en Ohio. Sí, lo que estamos hablando es de una nueva estrategia de cómo transformar la región del óxido. Si vemos por curiosidad, y les pido que se asomen, vean cómo las ciudades de Estados Unidos del Norte están destruidas. Parece sí. que las bombardearon. No tienen infraestructura, ¿sí? Y, bueno, pues el empleo se ha perdido. Y lo poco que se conserva ya es la industria automotriz. Y los trabajadores, la clase obrera en el mundo está desapareciendo. En México, ¿dónde están los obreros? ¿Dónde están los obreros? Sí, está desapareciendo la clase obrera. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de cambio en el propio capitalismo y que va a determinar y que va a influir en el futuro. Ya lo está influyendo. Lo que vemos ahorita enfrente ya cambió. La velocidad del cambio es tal, ¿sí?, que nos estamos quedando atrás de la realidad y nos cuesta mucho trabajo, como los caballos que van desbocados tras la realidad. Ese es el problema que estamos viendo. Pues este joven seguramente va a ser presidente de los Estados Unidos en 4 años. Ya. Tiene todo el apoyo de los grandes capitalistas de California que maneja el Valle del Silicio. ¿Qué va a traer este joven? Pues va a traer atrás de él pues a toda la nueva generación Z. Uh-huh. Y va a provocar, en el mundo que una nueva generación deje atrás a los octogenarios, que en un momento dado en China pues eran los elementos que gobernaban. Claro. ¿Sí? En China, para ser gobernante tenías que tener más de 70 años, o si no, no entrabas, ¿no? Una gerontocracia. Sí. Con una gerontocracia, todavía está el gobierno de Andrés Manuel, es un gobierno de gerontócratas, ¿eh? En Estados Unidos, pues hay que ver a Biden, hay que ver al propio Trump, y se decidió esto. Es decir, ¿qué hay atrás de todo esto? Esto es bien importante. Partido Demócrata es analógico. Uh-huh. El Partido Republicano es digital. En México hicieron una reforma analógica e ideologizada. Uh-huh. Tenemos que cambiar todo eso porque si no, el mundo de la ciencia, del cambio tecnológico, del conocimiento nos va a ganar. Y esos son los principales valores que tiene el Partido Republicano. ¿Sí? Entonces, no se trata nada más de cuestiones ideológicas. En México somos dados a votar ideológicamente, ¿sí? Pero en los Estados Unidos el voto tiene otro nivel de razonamiento en todos los niveles. La gente no quiere guerra. Ve con temor, por ejemplo, que hayan enviado misiles a Europa, Alemania, que se pretenda, 2 veces ha sonado el teléfono rojo entre Washington y entre Moscú, entre los 2 secretarios de la defensa de los Estados Unidos. ¿Por qué? Segunda llamada. Están colocando al mundo en una situación de guerra. Es decir, el mundo quiere paz. ¿Sí? Los europeos quieren paz, todo el mundo queremos paz, queremos bienestar, aspiramos a una etapa de bienestar. En los Estados Unidos la pobreza es terrible. Sí. ¿Cuántos norteamericanos duermen en los coches? Porque ¿cuánto cuesta la vivienda? Pero los mexicanos no, ¿eh? Los mexicanos trabajan hasta 3 turnos y si es necesario se van a trabajar al campo. Pero los norteamericanos no hacen eso. Ya no han ido a las universidades. Los cuadros que tiene Estados Unidos, que se han formado en las propias universidades, pues son hindús. Los matemáticos, los físicos, ¿sí? Ya la población que estudiaba
que eran intelectuales que producían, ya no hay en los Estados Unidos. Necesitan reponer, ¿sí?, esta población. ¿Y de dónde la van a sacar? Pues ahí están los mexicanos. ¿Para qué están los mexicanos también? Para hacer un nuevo tratado de mano de obra temporal. Los Estados Unidos lo necesitan. Sus autopistas están destrozadas. Los trenes que tienen son viejos. Hay que ver los trenes. Claro. Súper veloces que atraviesan China. Hay que ver lo que es una sociedad industrial avanzada. Muy bien, maestro Sánchez Mena, apenas faltan menos de 2 meses y medio para que la doctora Claudia Sheinbaum asuma como presidenta de la República en México el próximo 1 de octubre. ¿Qué escenarios críticos representa para su gobierno todo este panorama complejo y muy documentado que nos estás compartiendo? ¿Cuáles son los puntos de atención especial que la próxima presidenta de México deberá privilegiar en su agenda de acompañamiento en el contexto trilateral México, Canadá y Estados Unidos? Es muy socorrido, y ya lo planteó a quien está nominado como secretario de Economía, que lo del T-MEC viene tranquilo. Sí. Y que se va a aprobar sin ningún problema. Esto son declaraciones para calmar a los mercados. Eso es. Porque pues puede haber turbulencias y tienen que estar muy pendientes de todo esto que está sucediendo en Estados Unidos, que no desestabilice a nuestro país. Porque las decisiones que se toman, por ejemplo, en materia de cambio radical en la Corte de México, puede desestabilizar. Consideremos que en Estados Unidos a ti te eligen magistrado en la Corte, en el poder, en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. ¿Es para siempre? Hasta que te mueras. Sí. Es un poder estable que ancla a los Estados Unidos en su constitución. Ese es el valor que tiene. Hay que estudiar quiénes integran la Corte y cómo se da este proceso, sí, porque en los Estados Unidos, para llegar a esos ámbitos, pasas por un mecanismo, 3 filtros, que viene desde que estudias derecho. Desde entonces. Y por ejemplo, bueno, pues ¿quiénes integran la Corte? La mayoría son católicos. Tienen un solo ministro que es de población de origen negro. Es por cuota. ¿Sí? Entonces, las decisiones que tomó la Corte hace unos días, a favor, quitaron toda la guerra jurídica contra Trump, reconocieron una cuestión que es de fondo. Que cuando los republicanos asaltaron el Congreso, no cometieron un delito, ni tampoco Donald Trump. Eso es una decisión histórica. La esconden por ahí. Claro que va a tener consecuencias. Va a limitar el poder de los presidentes. Pero lo que está pasando aquí, hay que ver aquí cómo es el proceso de México. Elegimos a un perfil que se nos vendió a los mexicanos como una doctora. Sí. Experta en ecología. Y los primeros nombramientos que hizo fue para acomodar ese perfil. Sí, quien va a ser todavía la secretaria de Relaciones, pues la mandó a la Secretaría del Medio Ambiente. Cierto. Por su perfil. Lo que sucede es que no se han dado cuenta que en el mundo y en los Estados Unidos, los republicanos tienen otro proyecto muy diferente a lo que se plantea la meta hacia de París 2050,
todo el combate a las emisiones de carbón, ¿qué es lo que hacen con ello? Hacer grandes reservas estratégicas de energía para después apoderarse de ellos. ¿Sí? Sí, ese es el propósito. Los primeros aliados importantes de Donald Trump son los petroleros. Muy interesante. Sí, hay una alianza estratégica con los petroleros. Sí. ¿Sí? En México tenemos que adecuarnos a que el problema que se nos va a presentar y que es de alta seguridad nacional es que estamos entrando a una fase de déficit solar. Un día inviten a uno de los compañeros de la academia, que es un experto en este tema y los estudios que tiene, de cómo, por ejemplo, los aztecas construyeron en la ciudad, en Tenochtitlán, en un lago, ¿sí? Una ciudad, ¿cuál es la explicación? No es una cuestión ideológica, es una cuestión de conocimiento, porque estaban viviendo todavía una baja glaciación y querían tener alimentos, querían asegurar. Y eso es lo que va a cambiar la perspectiva de México con los Estados Unidos. ¿Cómo llegamos a una alianza en términos energéticos? ¿Cómo llegamos a una alianza en términos de producción de alimentos? Los alimentos que estamos produciendo ahora tienen un problema de déficit en sus rayos que determinan la calidad de esos alimentos. Muy bien. Apenas este lunes, Pepe Sobrevilla preguntó al presidente de la República, López Obrador, en la mañanera, sobre el atentado contra Donald Trump. ¿Valdría la pena brevemente que recuperaras lo que te respondió el presidente, Pepe? Con mucho gusto, mi querido Raúl. En primer lugar, tú como analista, ¿cómo verías que el presidente López Obrador fue el primero en repudiar el atentado? Uno. Dos, le cuestioné en el sentido de cuáles iban a ser los impactos para México. Me respondió que no iba a haber impactos porque afortunadamente no había sido eliminado, ¿no? Vaya, eso no va a provocar ninguna reacción en México. Pero el hecho de haber sido el primero en condenar el atentado, ¿qué te dice a ti, Rodolfo? Bueno, hoy siguió, por ejemplo, la crítica al New York Times, ¿no? Sí, muy fuerte. Es muy fuerte, ¿no? Sí. O sea, ya el presidente López Obrador ya se metió en la sucesión en los Estados Unidos. Ya se metió, ya. ¿Sí? Y ya está advirtiendo cuál es el rumbo. Porque si no permiten que Donald Trump gane en las urnas, puede haber una guerra civil que impacte a nuestro país. ¿Por qué? Porque vendría la fractura de los Estados Unidos. Unos estados jalarían por un lado y otros jalarían por el otro lado. Pero nuestra frontera es muy vulnerable a ello. Estamos hablando, por ejemplo, de todo lo que es Tamaulipas, de todo lo que es Coahuila, Chihuahua, etcétera, ¿sí? Pero ¿qué tenemos ahí? Muy bien. ¿Qué tenemos ahí? Pues queremos agradecerte mucho, maestro Rodolfo Sánchez Mena, esta espléndida interpretación que nos has compartido, y ojalá y podamos seguir pronto con este análisis permanente. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, querido Pepe Sobrevilla. Y agradecemos, por supuesto, al maestro Alejandro Ruiz Robles el habernos cedido este espacio, en tus propias palabras, para este espléndido programa. Gracias también a nuestro muy profesional, joven y talentoso equipo de producción. Raúl Fraga se despide de ustedes, invitándolos a seguir en esta señal clave de las tecnologías digitales. WOBMX.tv. Hasta pronto.